Yo, amigos, oh, bienvenidos al metro, mis compas. Pero ya llegó nuestro metro, amigos, ya llegó nuestro metro. Estoy emocionado, no sé cuál es la entrada, veremos. Estamos en el metro. Hola a todo el mundo, ¿cómo están? ¿Cómo les digo? ¿Cómo han pasado todo este tiempo? Hoy, amigos, hoy la aventura la comenzaremos en el metro. De hecho, no estamos en el metro, nos estamos dirigiendo al metro. Pero sí, amigos, el plan de hoy va a ser explorar el metro, ver qué tal es el metro de Medellín. El primer metro y el único en Colombia, por el momento. Pero algo que quiero comprobar es la cultura metro, amigos. Quiero ver qué tal es la cultura metro, ya que es una de las cosas más resaltantes cada que hablamos del metro de Medellín. Y para los que no sepan de qué estoy hablando, les platico rápidamente. La cultura metro es algo que se ha hecho aquí en la ciudad de Medellín, para así concientizar a las personas del cuidado del metro. Es decir, de que las personas no rayen el metro, no tiren basura por ahí en el metro, no hagan que el metro se vea feo. A eso es lo que me refiero. Entonces, eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy, amigos. Aventuras por el metro no se esperan. Sí, yo sé que no es un buen día por usar gafas, pero me vale. Yo lo hago. Comencemos. Miren, esta es la entrada del Transmilenio, al Metro Plus, pero este no nos sirve. Nosotros estamos buscando metro. Metro. ¿Dónde estás, metro? Te encontraremos. Estoy seguro de ello. Bien, amigos, vamos a subir. Miren, aquí ya enseguida nos dice como que las rutas. Ah, ok, aquí la taquilla. Exactamente, no sé qué precio tiene la tarjeta, ni cuánto el pasaje, ni nada. Así que yo estoy igual que ustedes. Eso lo vamos a averiguar ahorita. Miren, hay una pareja asiática allá adelante. Así que no soy el único turista, amigos. Muy buenas. Vale. Muchas gracias. Muy bien, amigos, ya tenemos nuestra cívica. Exactamente no sé qué rato me costó el pasaje, se me olvidó preguntar, pero aquí lo vamos a averiguar. Pa, 2650. Ahora pasamos. Y listo, estamos en el metro. Pero ahora la pregunta es, ¿para dónde vamos? No tengo un plan, no tengo una dirección exacta para dónde ir. Pero a ver, vamos por aquí, por la derecha. Vamos para donde nos lleve el viento, el destino nos guía. Observe, mire, la tarjeta cívica es así. Aquí tiene unas indicaciones que se bota la tarjeta y demás. Y ya donde dice tarjeta integrada cívica. Me gusta el diseño, sí, está bueno el diseño. Y oh, amigos, oh, bienvenidos al metro, mis compas. Lo bueno es que se tiene una buena vista de la ciudad, ya que es elevado. Bueno, aquí no tanto. Pero si observan ahí el fondo, se ve como que oiga, verán, un poquito de historia. El 30 de noviembre del año 1995 se inauguró la primera línea del metro de Medellín. Obviamente después se fueron inaugurando poco a poco las demás líneas del metro. A las 11 de la mañana del jueves 30 de noviembre de 1995 partió el primer tren de 3 vagones. La inauguración corrió por cuenta del presidente de ese entonces, Ernesto Samper, y se convirtió en una de las fechas trascendentales para los habitantes de la ciudad de Medellín. El sistema inició con dos líneas, la línea A, que atraviesa el Valle de Aburrá de sur a norte, y la B, que comunica el centro con el occidente de Medellín, pero poco a poco la red comenzó a crecer. Actualmente el sistema cuenta con 76 estaciones, 27 trenes, 11 cables y 9 de tranvía, y 28 buses de tránsito rápido. Hoy, después de 20 años de funcionamiento, el área de influencia directa de la red metro se extiende por 6 municipios: Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella, y cuenta con rutas integradas a otros municipios cercanos. Y aquí tenemos el mapa, misión cumplida. Entonces ahora veamos cómo hacemos para entender el mapa. Este no es un video sin planear, o sea, un video a lo loco, ¿no? Sino que de verdad me gusta aventurarme, quiero aventurarme el día de hoy. Entonces veamos. Línea A, que creo en la que, sí, creo que es la que estamos nosotros. La línea A. ¡Ey, miren el metro! ¡Ahí va! ¡Ey, tiene publicidad y todo! ¡Ahí va el metro, amigos! ¡Ahí va el metro de Medellín! Pero ahora sí, queremos llegar al poblado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya, no te veo. Loyola, Las Torres, Sena, Bello. Bueno, pues... Plan B, mis compas, plan B. Muy buenas, a un favor, para llegar al poblado. ¿El poblado? Pues si eres en el tren que llega aquí, te bajas en el poblado. Ah, este va directo para el poblado. Sí. Ah, vale, gracias. Está fácil, amigos. Está fácil, no hay mucho pierde. Pero ya llegó nuestro metro, amigos. Estoy emocionado. No sé cuál es la entrada. Veremos. Estamos en el metro. Una cosa que puedo resaltar es que hay tantico silencio. Sí. Miren cómo es. Y miren las vistas, eso es lo que más me gusta, miren las vistas. Medellín amaneció algo fría el día de hoy.
llegamos al poblado, aquí nos quedamos. Pues bien, amigos, me quedé aquí para comentarles todos los datos curiosos. Verán, una de las primeras cosas que puedo resaltar es eso, amigos. Silencio absoluto, ¿verdad? Mucho silencio. Tú te subes, todo el mundo está en silencio, con su celular, o hablando bajito, lo más bajito posible, enviando una nota de audio por WhatsApp, así, como que, hola, estoy aquí en el metro. Obviamente, la otra parte es el metro. Está intacto, amigos. Está súper cuidado. Me impresionó, de verdad, me impresionó bastante. Ustedes lo vieron, está todo limpiecito. No se ven stickers o manchas en las paredes del metro. Para nada, amigos, para nada. Entonces sí, es verdad, cultura metro. Pero muy bien, amigos. Otra cosa que quiero comentarles es que no sé exactamente cómo se comportará el metro en hora pico. Ya saben, la hora en que todo el mundo sale de su trabajo hacia su casa o de su casa hacia el trabajo. Tengo curiosidad, tengo duda de saber cómo se comporta la gente en hora pico, ya que acabo de presenciar lo que es la cultura metro. Entonces tengo esa duda, quiero saber de verdad cómo es, si de verdad la cultura metro aplica en esos momentos. Esta pantalla aquí te dice las rutas, te da información útil sobre el metro. Aquí dice que el próximo tren llega en 4 minutos, el siguiente llega en 10 y el tercero llega en 15. Aquí tenemos las líneas y el estado. Por ejemplo, miren, la línea P no estaba funcionando el día de hoy, y también te da publicidad y cosas así del metro. También observen esto, esto es como para cuando se le cae algo a alguien, que es otra cosa bastante curiosa. No sé si lo limpian todos los días o qué, pero no hay nada por ahí como que uno diga, mira, se le cayó algo a aquella persona. No, está limpio también. Yo estoy sudando más que pavo en Navidad. Muy bien, ya andamos un poco más libre. Ya por lo menos no nos andamos sancochando vivos. Este se ve como un poco lleno. Así que... también te informa lo que hay en aquella estación. Por ejemplo, ahorita informó que había una tienda de H&M, a otra anterior dijo que estaba la tienda oficial de Samsung en Medellín, y así, o sea, te va dando datos como que mira, en esta estación consigues esto, puedes bajarte y hacer esto. Los tres últimos coches, si vas en dirección Ikea, ocupan los tres primeros coches. If you're heading to Acevedo Station. Está cool para turistas que no tienen ni idea de para dónde ir, como estamos nosotros ahora. Está bastante cool. Pero vean, ya quedó solo. Como les digo, observen, no hay nada en las paredes, ni un sticker, ni una rayita, ni una mancha. Nada. Creo que nos quedamos. ¿Sí? Creo que va de regreso, entonces no sirve. No sé ni en qué parte terminamos. ¿Qué estación es esta? Ah, la Estrella. Ok. Oigan, esto también está algo cool. La salida la separan en dos para que los que van entrando y los que vamos saliendo. ¿Sí lo ven? Así hay más orden a la hora de salir y entrar del metro. Bien ahí. Hasta aquí haremos este video. De verdad no me queda nada que decirles. Gracias una vez más por haber sintonizado este canal y por haber visto este video. No olvides como siempre suscribirte en la parte de aquí abajo, allá abajito. Sígueme en mis redes sociales que están por aquí, Facebook, Twitter e Instagram. Que los enlaces los vas a conseguir como siempre en la descripción de este video, allá abajito. Nos vemos.